Penny by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till we never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? Y buenas, estamos en un nuevo video de Mashiro Witch. En serio, tengo que aprender a cómo hacer un intro. Empecemos sin más con este video. Como notarán, este juego está un poco en... Bueno, no digamos que un poco, está casi la mayoría, un 90% en japonés, chino, coreano, no sé qué sea esta cochinada de idioma, pero creo que es chino. Bueno, empezamos con este juego, que es a lo que vienen, es a lo que les importa y es lo que a mí me gusta, es cómo se juega este juego. Bien, empecemos con nuestro nombre. ¿Cómo le voy a poner? Lo voy a poner como en mi canal. Dion. No, vamos a ponerle Dion Games. Ahí está, aceptar. Aquí, bueno, quizás sea acá. Aquí, no, no. Tiene que ser 8 letras. Bueno, borremos esto. Dion Kun. Está perfecto así. Continuemos. Bien, ya me pusieron este sellito. Oh, mira nuestro personaje. Está muy chulo, está muy lindo. Lo primero que quiero es quitarle esa sonrisa. Esto es para la piel. No. Oh, mierda, me regresé. No, quiero quitarle esa sonrisa. Vamos, aquí se cambia. No cambia nada. Esto creo que son las voces. No escucho nada. Bueno, tal vez ustedes cuando lo jueguen quizás sean las voces, pero yo no lo escucho porque tengo un problema con el audio. Estos son los este es el peinado. Vamos a ver qué tal este. Me gusta, está bien. No puedo arrastrarla para ver cómo se mira hacia atrás. ¿Qué tal este? Oh, este también está muy lindo, está bien. Rosa, no me gusta tanto el rosa. Dejémoslo en amarillo. Y esto es para las caras, la boca. No, estos son los ojos. No, yo quiero moverle la boca. No me gusta nada, es como que está muy triste, está muy sad. No, yo quiero moverle la cara. No, yo quiero moverle la boca, pero no encuentro dónde le muevo. Bueno, quizás ustedes sí la encuentran, pero yo no la estoy encontrando. Creo que los que más le queda es el amarillo. Y vamos a ponerle este tipo de ojos. Sí, esto me gusta. Bien. No encuentro por ningún lado el cómo se le cambia la... De cómo se le cambia la boca. Bueno, sigamos hacia adelante. No puedo darle vuelta. Creo que estos son los ataques que me dice si está fuerte. Las pasivas, el daño fuerte, el daño débil. Y si le aplano a estas cosas de aquí arriba, creo que aquí me dice que es una guerrera, una maga, y este no sé qué vendría siendo, un hechicero. Este es un hechicero, pero bueno, falta que lo traduzcan un poquito al inglés, quizás así lo pueda entender más. Este me gusta un poco porque esa clase es de guerrero, pero así como está vestida de aquí me encanta mucho más.
Esperamos a que cargue esto. Bien, aquí está hablando nuestro personaje. No le entiendo mucho esta cosa porque está en japonés. Como ustedes sabrán, yo mis clases de japonés o chino no están tan avanzadas. ¿A quién engaño? No tengo clases de japonés ni de chino. Sigamos, mejor quitemos esto para empezar de una buena vez con los putazos, con el tutorial, con lo que se venga, a quién le demos de hostias y quién le demos de vergazos. Bien, empecemos con esto. Aquí creo que nos va a explicar cómo empezar a todo dar los golpes, pues magia, el daño. Le hicimos 3000 daño. Le hicimos 3000 de daño. Creo que es muy poco para la poca vida que tiene. Bien, aquí vienen nuestras compañeras. Como ustedes saben, en estos tutoriales apenas son para que empieces a agarrarle la onda al juego, para que empieces a que empiecen a darte lo básico que viene siendo el juego, cómo atacar, cómo defenderte, cómo la movilidad del juego. En la mayoría de todos los juegos, el caso es que todos te vienen enseñando cómo empezar un videojuego, cuáles son los controles. Aquí ya derrotamos el monstruo. Sigamos con el siguiente acto. Aquí más letras en chino, que no le entiendo mejor. Creo que hay que brincárnoslas. Así sirve que este video no se hace tan largo y ustedes no están ahí viéndote tantas letras ni cosas así. Esto tarda un poquito, pero dejemos que cargue. Vamos a ver qué es lo que nos prepara el destino, qué es lo que sigue. Y como verán, este juego es un juego tipo anime. A los que les encanta, saben que les he traído varios juegos que son tipo así. Algunos RPG, algunos ORPG. Algunos estilos por turnos, algunos más de acción. Pero básicamente les vengo trayendo todos los que he jugado, todos los que me encanta o que me llaman la atención que sean de anime. Les voy a estar trayendo un tipo de juego así cada semana o cada día, no sé. Cada vez que pueda. Bien, empecemos aquí. Vamos a ver a qué honesto se mueve. Empecemos a interactuar con este. No. Reacciona. No, para allá. No hay un botón, ¿no? Bueno, quizás a esta si la plano. Bien, mejor nos vamos. Oh, aquí está todo el mundo. Aquí nos dice que empezamos. Seguramente esa poción y eso es lo que nos dan por pasar esta misión. Aún no sé qué es lo que nos darán. Si nos dan vida, nos dan defensa, como en otros juegos. Creo que si le ponemos aquí algo on, una partida automática, o sea que se va corriendo automáticamente. Bien, aquí donde tengo que aplastarle. No reacciona. Ahí está, ya reaccionó al fin. Te presionamos al diamante. Creo que este diamante, si yo le aplano a este, todos hacen el mismo ataque. Por ejemplo, si escojo la carta de una espada o de un ataque con espada, creo que todos van a hacer lo mismo ataque, pero con diferentes personajes, obvio. Bien, aquí está, como les dije, los resultados. Nos dio este diamante y esta poción. No sé si nos darán 1000 de vida o esa vida o esos 1000, no sé qué tendrá que ver. Después que vaya evolucionando el juego y que me vayan diciendo los tutoriales, seguramente le entienda. Oh, mira. Allí arriba están los diamantes. No, sí. Los diamantes y la poción que teníamos. Bien, aquí vamos de nuevo a la ciudad. Aquí nos están explicando más cosas. Vamos a ver.
Esto creo que son los summons. Bien, empecemos a hacer un summon. Espero que nos toque una cosa que sea muy acá del tope, que sea la mejor de lo mejor, que sea los... Pero que me toque algo bueno. Oh, bueno, 3 estrellas. No está tan mal ni tan bien. Está en medio regular. Nos tocó algo intermedio. Bien, ¿a dónde ahora dónde nos va a enviar el tutorial? Oh, aquí está nuestra arma. Creo que quiere que nos la equipemos. Bien, a este vamos a hablarle. No, sigue sin reaccionar. Bueno, nos vamos de aquí mejor. Que aquí aún no sabemos ni siquiera qué tenemos que hacer. Bien, empecemos con esta batalla. Le adelanté un poco el video porque no quería que vieran cómo estoy... Ustedes saben cómo estoy viendo el juego, qué cosas hay, qué cosas no. Así que les adelanté un poquito para que no se perdieran un poco de nada. Ya que algunos tutoriales están algo largos. Algunos tutoriales son algo largos, algunos otros cortos. Eso es lo que no me gusta de algunos juegos, que están poniendo el tutorial sumamente largo y lo que queremos es ya jugar. Sí, la mayoría de los juegos te dicen algunos tutoriales, tú te vienen explicando cómo funciona, para qué sirve, cómo aumentas, cómo llegas al máximo de nivel, para que le saques el máximo de provecho a este juego y no te quedes sin alguna duda. Así que los tutoriales son básicamente necesarios, ya sea de 1 minuto, 2 minutos, hasta los 30 minutos. Todo eso vas a aprovecharlo para llegar al máximo en un juego. Así que no te quejes si te ponen un tutorial medio largo, medio corto. Todos son necesarios e importantes en cada juego. Todos los gamers saben que es muy necesario saber para qué funciona cada cosa que viene en un juego. Bien, vamos a explorar un poquito aquí. Esto creo que son las cosas que nos dan. Vamos a aceptarlas. Aceptar. Es bueno mejor tenerlas que yo, que las tenga ahí guardadas. Vamos a aceptar todas las que tenemos. Voy a adelantarle un poco al video para no tener que aceptar todas y luego ya. Creo que este es el login. Cada vez que logueo me van a dar más cosas. ¿Qué más tenemos acá? Bien, aquí creo que nos dice las ropas. Bien, al menos ya no tiene esa sonrisa así toda apagada. Al menos tiene un poquito más de sonrisa. Aunque con mirada perdida, pero bueno, vamos a ver. Bien, ya acepté las cosas. Aquí veamos qué tenemos aquí. Bueno, chicos, creo que mejor dejamos este video
para aquí, para una próxima. Creo que es un juego muy bueno. Creo que tiene potencial. No quieran de volada empezar luego. Este juego lo veo bien, no lo veo mal. Tiene potencial. Hay que jugarlo un poco más para dar nuestra opinión. Pero ustedes saben, si quieren probarlo, si quieren descargarlo, alguna opinión, les estaré dejando el juego en la link de la descripción. Sin nada más que decir, amigos, hasta la próxima. Bye, bye.